Es viernes y no cualquier inicio de fin de semana, pues arranca el tercer mes de este año y Moni Vidente lo sabe, es por ello que reveló los horóscopos mensuales. Como cada inicio de mes, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud, además de dar a conocer sus números de la suerte. Aries, este mes de marzo llegará la oportunidad de sentar las bases de tu superación personal y suerte en tu trabajo, aprovecha cualquier propuesta. En cuestiones de salud, debes cuidarte para no contraer algún tipo de infección, lo mejor será protegerte en todos los sentidos. Marzo también tendrá la posibilidad de que puedas salir de viaje, ya sea de trabajo o de vacaciones con la familia, aprovecha el puente para renovar energías. Para tener protección todo el mes, este viernes primero de marzo enciende una veladora roja, porta un limón verde en tu bolsa y ponte mucho perfume. Si tienes pareja, este mes llegará la posibilidad de que puedas formalizar tu relación. A los solteros les llegará un amor del pasado para volver a intentarlo, piénsalo muy bien y date la oportunidad, los mejores días del mes serán 02, 05, 09, 13, 21 y 27. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 20 y 21. Tauro, este mes se avecinan cambios radicales por lo que será muy importante que estés preparado a lo largo de marzo. Durante estos 31 días vendrá una racha de abundancia y también te llegarán algunas propuestas de negocios o en su caso, un cambio de trabajo. Las energías estarán cruzadas con tu familia, por lo que será importante que trates de hablar de cualquier problema que se presente para no caer en pleitos innecesarios. En cuestiones de salud, tu punto débil será la presión alta, trata de hacer más ejercicio y comer mejor para evitar complicaciones en abril. Para este primero de marzo será bueno que te pongas una raja de canela entera en el pie derecho y déjala ahí todo el día, pues esto atraerá mucha suerte a tu vida. Los mejores días del mes para los tauros serán 03, 06, 09, 11, 18, 23, 28 y 30. Disfrutas un golpe de suerte a mediados de marzo con los números 0, 0, 19 y 23. Trata de usar más el color rojo. Géminis, este mes es el mejor para tu signo en cuestión de crecimiento personal, pues la energía de renovación y la llegada de la primavera te favorecerá mucho. En estos 31 días será bueno que trates de hacer ejercicio al aire libre o caminar en las mañanas para llenarte de las mejores energías con los rayos del sol. Marzo también te dará la posibilidad de conocer a alguien que te traerá muchas oportunidades de trabajo y crecimiento económico. Para los solteros, el amor tocará a su puerta con alguien que se quedará por mucho tiempo. Tus signos más compatibles serán Aries, Libra y Acuario. Los que ya tienen pareja hablarán de formalizar la relación y empezar una familia. Tu signo suele atraer muchas envidias. Para cortar toda esa mala energía, este día primero prende una veladora amarilla y ponte una pulsera de plata. Tus días con más suerte serán 02, 06, 09, 11, 16, 21, 23, 29 y 30. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 17 y 26. Cáncer, este mes tendrás muchas noticias positivas, eso sí, debes evitar que los malos comentarios te saquen de balance, recuerda que tienes un temperamento muy fuerte y a veces eso te provoca problemas.
Sueles querer tener la razón en todo, pero debes aprender a escuchar las opiniones de los demás. Eso te ayudará a crecer como persona. En marzo, protégete del calor y trata de hacer ejercicio en lugares cerrados. Tu punto débil serán los pulmones. Este es el mes ideal para cambiar de look y seguir con el ejercicio, pues los cambios te están viniendo de maravilla. Para este inicio de mes será muy bueno que enciendas una veladora de color amarillo para atraer la buena fortuna y que esta te dure todo marzo. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 12, 17, 21, 27, 29 y 30. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 0, 21 y 33. Leo, este mes será para reinventarte por completo y dejar lo negativo atrás. Aprovecha cualquier oportunidad para iniciar nuevos proyectos laborales. En estos días deberás cuidarte de las traiciones, principalmente de tus amigos. Más de uno quiere ver que fracases en tus logros. Tu punto débil en cuestión de salud será el estómago o el intestino. Cuida mucho lo que comes y trata de evitar los alimentos grasosos. Si eres soltero, tendrás varias citas a lo largo de marzo. Eso sí, trata de no engancharte con nadie para que las cosas fluyan a tu favor. Los casados enfrentarán algunos problemas y hablarán de divorcio. Les recomiendo ir a terapia antes de tomar cualquier decisión. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 15, 19, 21, 27 y 30. Tus números de la suerte son 07, 23 y 88. Para atraer la abundancia durante todo el mes, prende una veladora roja este día primero. Virgo, tendrás un mes de metamorfosis, pues habrá cambios radicales en trabajo y amor. Se avecinan nuevos retos para ti en cuestiones profesionales que te dejarán mucha abundancia. Recuerda ser discreto con tus éxitos para no generar envidias. Siempre hay gente que le molesta el brillo de los demás. Este mes acudirás a muchas fiestas. Eso sí, debes tener cuidado con el alcohol, pues ese es tu punto débil. Ten mucha precaución en las calles para evitar accidentes de todo tipo, desde la forma en la que caminas, hasta tu manera de manejar. Procura vestirte de colores fuertes como el rojo o negro, pues eso te ayudará a obtener mejores vibras. En estos días enciende una veladora morada para que puedas atraer la suerte. Tus mejores días serán 01, 03, 05, 09, 12, 17, 20, 21, 23, 29 y 30. Te llega un premio con los números 05, 27 y 66. Libra, este mes tendrás muchas visiones cósmicas que se reflejarán en cambios drásticos y positivos en tu vida. Tendrás más fuerza espiritual. Llega la propuesta de un amigo para asociarse y montar un negocio propio de ropa o comida. No dudes y comienza ese proyecto. Los solteros conocerán a la persona ideal para formar una pareja estable. Eso sí, no trates de apresurar las cosas y deja que fluya el amor. Tus mejores días serán 01, 03, 04, 09, 12, 15, 19, 20, 24, 29 y 30. Tus números de la suerte para los juegos de azar serán 03, 20 y 21. Los que tienen pareja formalizarán su relación y piensan en iniciar una familia. Este primero de marzo, date un baño de flores para atraer energías positivas a tu vida y estas duren mucho tiempo. Escorpión, este mes tendrás muchas transformaciones radicales en tu vida, especialmente en cuestiones de trabajo y al momento de hacer firmas de contratos.
Tu signo es uno de los más carismáticos del zodiaco y eso te convierte en víctima de malas vibras. Carga un limón verde en tu bolsa para cortar todas esas envidias. Debes controlar tus impulsos de celos o enojos sin razón, principalmente con tu pareja, pues de seguir así, solo alejarás a quienes más quieres. Los mejores días del mes serán 02, 10, 11, 12, 23, 26 y 27. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 33. Conserva la discreción con tus planes para que no te lo salen. Los que tienen pareja seguirán muy enamorados. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Aries, Virgo y Libra. Sagitario, el mes de marzo será un mes de reconciliación contigo mismo y de paso aprenderás a dejar de sabotearte en tus metas y logros. Es momento de emprender tus propios proyectos. Debes cuidarte de los problemas causados por el estrés, recuerda que esto puede acarrearte otras enfermedades. Para que atraigas el éxito a tu vida será bueno que este día primero prendas una veladora amarilla y cargues una moneda de plata. En cuestiones del amor estarás confundido entre dos personas, pero lo mejor será que vayas a terapia para saber de dónde viene esa necesidad de estar con dos personas al mismo tiempo. Tus mejores días serán 01, 02, 11, 17, 29, 30 y 31. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 29 y 77. Trata de vestirte de colores claros y salir a caminar en las mañanas para empaparte de energías positivas. Capricornio, tomarás decisiones radicales y fuertes a lo largo de este mes que te traerán crecimiento económico y estabilidad profesional. En este mes decidirás cambiar tu look y de paso renovarás tu guardarropa. Recuerda que la confianza en uno mismo puede cambiar tu alrededor. Controla más tu carácter, pues en algunas ocasiones los cambios de humor te afectan en el trabajo o con tu pareja. Trata de ir a terapia para aprender a manejar tu carácter. Eres muy popular y eso hace que siempre estés invitado a las mejores fiestas. Eso sí, debes tener cuidado con tu forma de beber alcohol para evitar la cruda moral. Este primero de marzo enciende una veladora azul y ponte mucho perfume para que la abundancia te dure mucho tiempo. Un amor del signo de Piscis o Libra volverá a ti para retomar la relación que dejaron por diversas circunstancias, piénsalo muy bien. Tus números de la suerte en los juegos de azar son 01, 30 y 97. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 29 y 30. Acuario, marzo será la oportunidad ideal para dejar atrás todos los miedos que tienes y empezar a ver por ti mismo. Es el momento clave para tomar la decisión de ser feliz. Si ya no estás a gusto con tu pareja o dentro de tu trabajo, analiza seriamente buscar alternativas y buscar otra dirección, pues tarde o temprano el aburrimiento pesará. Para evitar problemas de mal de ojo será bueno que prendas una veladora roja y amarrarte en el tobillo un listón rojo, déjalo ahí hasta que se caiga. Evita los chismes, pues lo único que provocan es que te metas en problemas que no son tuyos y de paso, te contagies de energía negativa. A los Acuario que están casados les llegará un embarazo sorpresa. Los que están solteros conocerán un amor muy intenso del signo de Acuario, Tauro o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 19 y 32.
Los mejores días para tu signo serán 02, 04, 09, 10, 13, 14, 27, 29 y 31. Piscis, marzo apunta a ser uno de los meses más exitosos del año, pues en este tramo lograrás obtener varios logros personales. Decide reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio. Cuídate del mal de ojo o brujerías de personas que trabajan contigo. Este día primero ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y prende una veladora blanca para estar bien protegido. Los Piscis que tienen pareja pensarán en comprometerse o casarse. A los que están solteros les vendrán dos amores muy intensos del signo de Sagitario o Aries. Tus mejores días de marzo serán 02, 03, 09, 11, 16, 19, 21, 27 y 30. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 06, 19 y 21. Con información de Moni Vidente y Publimetro, foto de Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Catch 'em all.